Bueno, nos vamos a Mataderos. Gracias, Carlos. Muy amable. Impecable lo suyo. Nina Isquia, con Protagonistas en la Mañana. Estamos con vos, Nina. Acaba de terminar la venta en las pasarelas de Benito Pujol y compañía. Y ya estamos con una de las caras de esta firma, el señor Jorge Pujol. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Nina? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Bueno, acaba de terminar la venta. ¿Cómo estuvo? Y bueno, la sacamos. Realmente entendemos que hoy no es un día para cualquiera, sino que de repente ahí tenés que empezar a volcar tu experiencia y apretar un poquito a la gente para que te acompañe. Pero gracias a Dios tenemos gente que nos acompaña todo el año. Y bueno, precio más, precio menos, no es lo que uno desea, pero es lo que hay. Estuvo muy complicado la venta del Oliviano, ¿no? Y sí, lo que pasa es que no sé, mirá, yo hubo un detalle, vos lo diste el viernes pasado, yo estaba en el interior. Y en el informe que vos habías tirado era que el 48% el viernes pasado era de Hacienda Liviana. Y entonces eso me llamó poderosamente la atención, o sea que evidentemente el efecto Puerta 12 se anticipó mucho más de lo que pensaba. Y hoy realmente por la casilla que vos vas y ves, es liviano. O sea que evidentemente hay demasiada cantidad. Y entonces en el libre juego de oferta y demanda, viste, cuando sobra, bueno, todo el mundo toma posiciones y eso arrastra todas las categorías. Cuando baja un poquito la entrada de liviano, ahí vamos a poder ver algún repunte, ¿no? Y calculo que sí, además que haya un poquito más de interés en general con todos los compradores. Pero ya estos valores, fíjate que, bueno, hoy lo vas a hacer en el resumen, pero la quita ha sido bastante importante, ¿no? Jorge, se vienen los remates del Rosgán para noviembre con remates especiales, ¿no? Sí, vamos con el remate normal y habitual del 12, 13 y 14, que es lo que tenemos programado. Y después nos tenemos dos remates especiales, que es uno es el 21 de la firma Isla Ras y el 25 es el de Regis. Reviste de carácter especial y, por supuesto, concurrirá todo el Rosgán como cada vez que nos ha tocado hacerlo. Bueno, vamos masivamente a colaborar. Ya sea no en el acercamiento de Hacienda porque lo ponen ellos, pero sino en todos los compradores, ¿no? ¿Ya están filmando ustedes cuánto van a tener encerrado? Mirá, no, en el próximo, sí, pero sí estamos filmando. Parece mentira, pero se ha anticipado bastante. Pero todavía falta bastante por hacerlo. Pensá que recién no hemos terminado octubre. Así que tenemos bastante para hacer, pero gracias a Dios lo vamos a hacer, ¿no? Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y gracias por acompañarnos. Hasta luego. El señor Jorge Pujol, de Benito Pujol y compañía, charlando con nosotros. Enseguida volvemos. Dale.